Hola, hijos de Dalton. ¿Listos para esta de completamente en la cabeza? Sí, tú sabes que los átomos son los componentes de la materia que están formados por protones, neutrones y electrones. ¿Pero y qué? ¿Qué más sabes? Pues yo te apuesto a que esto que yo te voy a contar no lo sabías. 10 curiosidades sobre los átomos que tú no tenías ni idea. You are going to flip it, tío. Y en especial con la 10. La 10 es espectacular, no como la otra vez, más espectacular todavía. Es oro puro. ¿Estás preparado? Pues seguro que tú de los átomos sabes lo que sale en la Wikipedia. Que son los componentes básicos de la materia, que son muy pequeños, que están formados por partículas con carga. Todo eso está muy bien y yo me alegro que tú lo sepas. Pero yo te voy a poner hoy sobre la mesa 10 curiosidades sobre los átomos que no tenías ni idea de que existían. ¿Estás preparado? Aguanta hasta el décimo porque es flipante, realmente va a cambiar tu forma de entender el cosmos. Ponte cómodo porque papi santo Alaya te lo cuenta. El origen. Como siempre fueron los griegos los primeros en proponer algo así, un componente mínimo de la materia, el átomo, átomo, que no se puede romper. Se suele reconocer al filósofo Demócrito, sobre el año 450 a.C., el mérito de ser el padre de la idea del átomo. Este Demócrito además era un cachondo, se le conocía como el filósofo que ríe por esa actitud ante todas las cosas de la vida, estaba siempre riendo. Y bueno, motivos tampoco le faltaban. Era hijo de una familia noble, tenía mucho dinero y se lo gastaba pues viajando y pasándolo bien. Y aprendiendo también. Y parece que no le fue nada mal, porque consiguió vivir así, riéndose unos 100 años. En cualquier caso, parece que no fue Demócrito, como se suele contar, sino más bien su maestro, Leucipo, el padre de esta original idea. De cualquier manera, los átomos propuestos por ellos, Leucipo y Demócrito, tendrían diferentes formas y tamaños, lo que produciría las diferencias entre los diferentes objetos. Sea como fuere, parece que esta idea no le gustó mucho a los filósofos que le siguieron. Parece ser que la repudiaron. Se dice que Platón deseó que sus libros hubieran ardido y desaparecido. A pesar de todo esto, muchos consideran a Demócrito hoy el padre de la física de partículas. El rival. Que una idea no fuera muy popular entre gente tan importante como Platón o Aristóteles no era muy buena cosa para una idea. El pensamiento de estos dos grandes filósofos de la antigüedad se impuso durante unos 2000 años, por lo que la teoría atomista quedó ahí arrinconada, abandonada, repudiada. Surgiendo en cambio otra idea, la de los cuatro elementos, según la cual todo en el universo estaría formado por una combinación de cuatro y solo cuatro tipos de materia, agua, fuego, tierra y aire. Teoría que impregnó todos y cada uno de los rincones del conocimiento habido y por haber hasta hace apenas 2 siglos. Sí, sí, caló en campos, por ejemplo, como la medicina. Y es que se pensaba que nosotros, seres humanos, nuestros cuerpos, estaban sanos siempre que se estableciera un equilibrio entre estos cuatro elementos que lo componen. Una enfermedad, por lo tanto, no era más que un desequilibrio, que había un exceso o carencia de unos cuatro elementos en nuestro cuerpo. Pues como la mayor parte de las enfermedades suponen un aumento de la temperatura, lo que llamamos fiebre, el aumento de temperatura está relacionado con el elemento del fuego y el fuego está asociado a la sangre, por eso a muchos enfermos de hasta hace nada cuando tenían una enfermedad se les practicaba una sangría, que no es esa bebida de vino y zumo que tomamos en España, no, 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 para nada, es cortarte y hacerte sangrar sin límite, así, a lo happy, que como puedes imaginar no era nada especialmente agradable ni favorable para una persona que se encuentra en ese estado, enferma. Pues esta barbaridad que lleva el nombre de sangría que estuvo practicándose hasta hace nada, hasta el siglo XIX, hace un par de siglos, estaba fundamentada en esta idea, la de los cuatro elementos. Pues ahí tenemos la teoría de los cuatro elementos estableciéndose como la teoría de la composición de la materia durante más de 2000 años. ¿Y qué pasó con el atomismo durante este tiempo? Pues que no desapareció del todo de milagro, gracias a un filósofo griego, un poeta romano y el invento de un orfebre alemán. Pero esto mejor te lo cuento en el siguiente punto. El héroe salvador. Si la teoría atomista no murió completamente durante la era clásica, fue gracias fundamentalmente a la adhesión a esta de un filósofo muy particular, Epicuro. Epicuro de Samos, fundador de una escuela de pensamiento clásico en torno al año 300 a.C. Este Epicuro comenzó su carrera filosófica creando una nueva escuela que surgió como reacción al platonismo. Creó el jardín, que yo sé que les va a encantar. Y es que, ¿a qué les suena como escuela el jardín? O mejor dicho, si tuvieras que elegir entre la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles o el jardín de Epicuro, ¿qué elegirías? Pues eso, pues al jardín, ¿verdad? Pues bien elegido. Y es que este Epicuro era un buen pájaro. El pilar de su pensamiento era el hedonismo. Básicamente, buscar el placer por encima de cualquier cosa. Pero sin pasarse, sin excesos, con control. Pero siempre buscando el placer. Pues ya sabemos todos cómo era su jardín.
Más aún cuando nos damos cuenta del escándalo que tuvo que suponer en su época una escuela filosófica que admitía a todo tipo de gente, incluido mujeres, prostitutas y esclavos. Pues todo esto viene al cuento porque uno de los pilares de la filosofía de Epicuro fue precisamente el atomismo, algo que defendió a capa y espada durante toda su vida y que contribuyó fundamentalmente a que esta teoría no muriera. Muy en particular porque uno de los grandes fans de Epicuro, y yo soy otro, fue un poeta romano muy particular, Tito Lucrecio, que vivió en el primer siglo antes de Cristo. De este Tito solo se conoce un trabajo, un poema. Toda su vida para un poema. El Tito este se lo tuvo que pasar muy bien en el jardín. Pero no era un poema cualquiera. De Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas, son más de 7000 hexámetros publicados en 6 libros, en el que precisamente divulga el pensamiento de Epicuro y con ello el atomismo de Demócrito. Sí, era un poema muy particular, un poema didáctico. No era un poema, por tanto, de amor. Bueno, de amor a otras cosas, de amor a la ciencia. ¡Oh, protones y neutrones! ¡Oh, electrones y muones! En cualquier caso, una obra maestra que muchos consideran el mayor y mejor poema didáctico de toda la historia. Además, por suerte para el atomismo, Lucrecio resultó ser muy popular entre ciertos escritores, como Virgilio y Horacio. Y aunque esta obra, que como vemos llevaba dentro metida ahí la semilla del atomismo, desapareció completamente durante la Edad Media, pudo resurgir durante el Renacimiento, muy en particular gracias a un grandísimo invento que cambió completamente el sentido de la historia. Les hablo de la imprenta, sí, en torno a 1450. Este libro, De Rerum Natura, el poema, fue uno de los primeros en ser impresos. La teoría atómica estaba lista para renacer. El despertar. Pues después de más de 1000 años criogenizada, esa idea estaba ahí, presta para resurgir. Y lo haría gracias a la aparición de un sacerdote francés que además era matemático, filósofo y astrónomo. Les hablo de Pierre Gassendi. Gassendi nació en 1692, conocido por intentar conciliar las ideas de átomos clásicas con el pensamiento cristiano. Que tú te estás preguntando, ¿cómo se puede conciliar una cosa con la otra? Pues fácil, los átomos son pelotitas y Dios los crea y los mueve. Fin. En cualquier caso, Gassendi había revivido la teoría atómica, que ya nunca más volvería a desaparecer. Y en especial porque se volvió una herramienta fundamental para una nueva ciencia que estaba surgiendo, la química. El nacimiento de la química puede rastrearse hasta el siglo XVIII, precisamente coincidiendo con la muerte de su hermana, la alquimia. La alquimia fue un conjunto de prácticas y saberes ocultos que se desarrollaron desde la antigüedad, con el que se pretendía controlar la transformación de los elementos. Precisamente el nombre de química viene de ahí, de alquimia. Y este nombre viene de cumos, el nombre egipcio para jugo. Así que un químico podría traducirse como algo así como el que hace jugos. Perturbador. De hecho, podríamos trazar precisamente el límite, la separación, la muerte de la alquimia y el nacimiento de la química por medio de la publicación de un peculiar libro. El primero que utiliza la palabra química en su nombre. Se debe al inglés Robert Boyle. Su título, El químico escéptico. Un nombre que además precisamente marca perfectamente la distinción entre ambas áreas, la alquimia y la química, escéptico. Precisamente Robert Boyle iba a separarse de esta tradición alquímica de basarse en textos oscuros. Él se pretende deducir todo el conocimiento de primeros principios. Curiosamente fue este mismo Robert Boyle el que le daría un auténtico espaldarazo a la teoría atómica. Y esta vez, por primera vez en la historia, no basada en cuestiones filosóficas, sino puramente científicas, en medidas. Robert Boyle, estudiando los gases, dio con la relación inversa entre volumen y presión. Sí, el famoso pavo ratón. El caso es que su ley de los gases se entiende de una forma muchísimo más fácil y más natural siguiendo la teoría atómica. Por eso Robert Boyle desde entonces se volvería un defensor acérrimo de la teoría atómica. A la par, la teoría de los cuatro elementos comienza a desmoronarse cuando empiezan a darse cuenta de que cosas como el aire no se puede entender como un elemento fundamental. El aire está compuesto de una mezcla de gases. Así que cada vez más y más científicos se adherían a la teoría del atomismo, entre ellos el grandísimo Isaac Newton. Nuestro amado Isaac Newton también. Sí. Aún así, había todavía muchísimo camino por recorrer. Consolidación. Pues dentro de esta nueva concepción de ciencia, la ciencia moderna, la mejor forma de respaldar una idea era por medio de medidas, de experimentos. Y aquí los éxitos se suceden. Tras la ley de Boyle llegaría la ley de Lavoisier
o de conservación de la masa. En un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante. Es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. La de Proust o la ley de proporciones definidas. Todos los compuestos contienen elementos en proporciones fijas y no en otras combinaciones, independientemente de las condiciones bajo las que se formó. Y la de Dalton o ley de proporciones múltiples. Cuando dos elementos se combinan para originar distintos compuestos, dada una cantidad fija de uno de ellos, las diferentes cantidades del otro que se combinan con dicha cantidad fija para dar como producto los compuestos están en relación de números enteros sencillos. Todas ellas, leyes muy difíciles de mantener sin tener en cuenta la teoría atómica. De hecho, se podría considerar el trabajo de este último, John Dalton, como el nacimiento de la teoría atómica moderna. Coincide con la publicación en 1808 de Un nuevo sistema de filosofía química, donde discute con gran detalle la teoría atómica. La teoría atómica tenía la grandísima ventaja de que facilitaba la comprensión de todas estas leyes. De hecho, estas leyes aparecían de forma natural dentro de la concepción atómica, por lo que poco a poco fue ganando adeptos. Aún así, muchísimos veían esta cuestión del atomismo, la existencia de una cantidad mínima de materia, como una cuestión teórica, como una idea poco real, como una especie de artefacto teórico. Entonces surge la pregunta, ¿será entonces nada más que eso? ¿Un artefacto? Evidencia. Aunque el modelo atómico se usara como base para hacer ciencia, muchos científicos dudaban de su existencia real. Una cosa es que funcione como modelo y otra cosa es que sea real. Pero la cosa comenzó a ponerse seria cuando dejó de ser una herramienta útil para la química y empezó también a impregnar dentro de la física. Ludwig Boltzmann, en torno al año 1890, usa la teoría atómica para explicar la teoría de los gases. Con ello nace una nueva rama de la física, la mecánica estadística, con la cual se podría explicar toda la teoría de los gases, la presión, la temperatura, usando la teoría atómica. No sería más que el efecto de los golpes y el movimiento de las muchísimas partículas que conforman los gases. Y da con la idea que lo haría inmortal, la descripción probabilística de la entropía, consiguiendo reinterpretar la segunda ley de la termodinámica. Nuevas ideas que, como siempre, generaron muchísima reticencia, muchísimo escepticismo y muchísimo rechazo. Fíjense, estamos llegando al año 1900 y todavía hay una gran mayoría de científicos que no creen en la existencia de los átomos. Pues resulta que una de las personas más críticas con el trabajo de Boltzmann sería un profesor de su universidad en Viena, Ernst Mach. De hecho, fue en parte el bullying que sufrió por sus nuevas ideas científicas y el no encajar dentro del ambiente académico lo que llevó a su creador, Ludwig Boltzmann, en 1906 a acabar con su vida de la forma más triste, por medio del suicidio. Todo esto sin saber y ni siquiera imaginar que tan solo unos meses antes, un joven alemán había dado con una forma indirecta de dar experimentalmente con estos átomos. El joven del que hablamos es el de siempre, Albert Einstein, que en su año milagroso 1905 publica una explicación del movimiento browniano, un efecto que el botánico Brown había observado como el movimiento de un grano de polen en un líquido, un movimiento que hasta Einstein nadie había encontrado una explicación científica. Pues Einstein explicó matemáticamente que el movimiento del grano de polen era debido al múltiple impacto de los átomos que formaban el líquido. ¿A que estoy contando cosas que no sabías, eh? Pues ¿sabías que curiosamente Lucrecio, el poeta romano, ya había hablado del efecto browniano y ya había dado una explicación dentro del atomismo? Eso sí, Einstein lo hizo con todo el arsenal de las matemáticas del siglo XX, usando la mecánica estadística de Ludwig Boltzmann. Y ya desde entonces hasta nuestro tiempo, nadie volvería a dudar de la existencia de los átomos. Primeros modelos atómicos. Y ya estamos a punto de llegar al número 10. Hasta entonces se había tratado a los átomos como pequeñas bolas macizas, sin estructura ni propiedades. Pero los nuevos métodos experimentales permitieron echar una mirada dentro de los átomos. Y lo que observaron no se lo podían haber imaginado. Pasamos de la química a la física. Los primeros experimentos con tubos de rayos catódicos revelaron la existencia de partículas con carga eléctrica. ¿Pero de dónde salen estas partículas? ¿Será del interior de los átomos? La respuesta empieza a perfilarse con el descubrimiento de la primera partícula que hoy entendemos como fundamental. Es el electrón. Fue el inglés J.J. Thomson en el año 1897 quien lo descubriría precisamente en un experimento con rayos catódicos. Así, Thomson propone lo que sería el primer modelo atómico, para él
Un átomo sería una esfera maciza con los electrones incrustados en ella, de una forma similar al chocolate en los muffins. Una idea que no duraría mucho tiempo. En torno a 1910, Ernest Rutherford lidera un experimento interesante. Lanza partículas contra una fina lámina de oro. Pues si los átomos de esta fina lámina de oro son esferas macizas como se pensaba, entonces las partículas al incidir contra esta lámina deberían rebotar, ¿no es? Pues lo que vio nada tenía que ver con lo que esperaban. La mayor parte de las partículas conseguían atravesar la lámina de oro. Así que los átomos no podían ser esferas macizas. Tendrían que estar constituidos principalmente de espacio vacío. Con lo que propone el modelo de Rutherford. Un núcleo muy pequeño y positivo, rodeado de electrones negativos. Sin embargo, la llegada de la mecánica cuántica, precisamente en las primeras décadas del siglo XX, hace que se tengan que revisar todos los conceptos atómicos y, en particular, el modelo atómico. Así se llega a los modelos de Bohr y de Schrödinger. Precisamente este, el modelo atómico aceptado en la actualidad. Modelo actual. Y así llegamos a lo que sabemos hoy en día. Bueno, lo que aparece en la Wikipedia, lo que tú ya sabes. Todo el universo está formado por átomos que se agrupan para formar moléculas. Cada átomo consiste de un núcleo muy masivo formado por protones y neutrones muy chiquitito en el centro y rodeado por electrones que orbitan alrededor. Y literal, estos electrones están a tomar por saco. Para que te hagas una idea, el núcleo sería como si pusieras un grano de arroz en el centro del Bernabéu. Los electrones estarían girando por las gradas. Así que un átomo es realmente 99% espacio vacío. Además, estos electrones se van colocando por capas sucesivamente más alejadas del núcleo siguiendo el principio de exclusión. Precisamente este principio de exclusión es lo que dota a los átomos de sus propiedades características, lo que diferencia un átomo de otro en la tabla periódica. Todo esto tú seguramente ya lo sabías, pero ¿sabrías decirme por qué los electrones se colocan por capas o por niveles? ¿Porque siguen determinadas órbitas u orbitales? Es decir, ¿porque están en el nivel 1 o en el nivel 2? Pero no en medio, no pueden estar en ningún lugar entre los dos niveles. Pues la respuesta correcta es porque los electrones son ondas. Solo a determinadas distancias el círculo es tal que la onda del electrón se cierra. Una forma de explicar esto de forma visual es con monedas. Intenta hacer círculos con monedas alrededor de otra moneda. Verás que solo se puede con ciertas circunferencias, no cualquiera. Y esta es la base de la química, de la óptica, de la física atómica. Los cambios de los electrones en las órbitas es lo que da propiedades a los átomos. Ah, por cierto, una curiosidad más que seguramente no sabías. ¿Sabías que los electrones se colocan por capas, pero los protones y neutrones en el núcleo también? ¿Capas dentro del núcleo? ¿Del átomo? Fotos de los átomos. Y estamos muy cerca de llegar al número 10. Cuando empezó toda esta vaina de los átomos allá por el siglo V a.C. con Demócrito, Leucipo, como hemos visto, y Epicuro, ninguno seguramente jamás pensó que alguna vez en la historia de la humanidad se pudiera, en algún momento, tomar una foto del átomo. Pues sí, para el hombre moderno no hay nada que se le resista. También tenemos fotos del interior de la materia. Hemos conseguido fotografiar un átomo. Science, bitch. Y eso a pesar de que un átomo es algo verdaderamente minúsculo. Su tamaño es de una milésima de un milímetro. Y ya te puedes tú imaginar que fotografiar algo así suena verdaderamente imposible. Pero no lo es, y es que hay formas de verdad ver un átomo. Como esta foto, la tomó David Nallinger en 2018. Esta es una foto normal y la obtuvo iluminando un átomo con luz láser azul pulsada, consiguiendo observar la emisión y absorción de la luz por parte de estos átomos. Incluso se ha conseguido obtener una imagen estadística de los orbitales de los electrones, gracias a un microscopio cuántico. Pero es que incluso se ha conseguido filmar la película más pequeña de la historia. Sí, sí, una película hecha enteramente por átomos. Científicos de IBM hicieron esta obra maestra, llamada Un científico y su átomo. Y con un argumento más trabajado que el de Crepúsculo, sí. Como ven, para la ciencia no existen los imposibles. 10. Y por fin llegamos al número 10, un conocimiento fundamental sobre el universo que los grandes centros de poder de la humanidad han intentado silenciar durante milenios. Masones, Illuminatis, Bilderbergs, furros, todos han intentado que este conocimiento no saliera a la luz. Y sin embargo, yo hoy lo voy a entregar. Te lo entrego a ti para que lo disfrutes. Un conocimiento fundamental milenario sobre los átomos y la composición de la materia. Demócrito soñó con algo irrompible, impenetrable, los átomos, pero no los halló. Gassendi creyó en algo divino, eterno, los átomos, pero no los halló. Dalton imaginó algo indestructible, incorrompible,
los átomos, pero no dio con ellos. Pero yo sí, lo he encontrado. Algo tan rígido que ni el diamante es capaz de rayar. Algo tan duro que ni el ácido sulfúrico puede disolver. Más denso que el interior de una estrella de neutrones y más firme que una red cristalina. Es mi amor por ti. Eres lo que da forma a la materia de mis sueños. Eres tú, el átomo de mi universo. Pues aquí está este conocimiento milenario que tenías que conocer, que tenías que saber. El número 10. Pues nada, ahora vas a comentar aquí abajo para mantener el hype sobre el número 10 y que el siguiente se lo coma. Troleo colectivo, me encanta. Y es que la otra vez los comentarios fueron súper divertidos, así que a comentar sobre el número 10 y nos partimos la caja. ¿Qué opinas sobre este conocimiento fundamental sobre el universo? Pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Me despido sin más deseándote una feliz Navidad, que lo pases genial y que disfrutes estas fechas tan importantes con la familia, con tus amigos y sin olvidar de estudiar. Y si no tienes amigos, pues con libros y en tu más triste soledad. En cualquier caso, feliz Navidad y feliz 2020. Pues esto sí que sí ha sido todo. Dale mucho al coco y estudia, que quizás seas tú el próximo Dalton. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Piratilla. Hasta el año que viene, precisamente. Chao.